Seguimos aquí en Desde el Conocimiento y como lo adelantamos en el bloque anterior, vamos a estar charlando acerca de la inclusión de las mujeres en las carreras tecnológicas. Y es así como la Universidad Nacional de Rafaela, bien dicho, otorgó becas a mujeres para que puedan incentivarlas y puedan estudiar. Así que vamos a recibirlo al ingeniero Luis Ignacio Silva, director de la Diplomatura Universitaria en Eficiencia Energética y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Rafaela. ¿Cómo estás? Y vía Zoom vamos a recibirla la licenciada Cecilia Dionisio, coordinadora del programa Mujeres en Tecnología. Bienvenida. Vamos a hablar primero con Luis. Quiero preguntarte, ¿qué es esta tecnicatura? ¿Qué es esta diplomatura, digamos? Bien, una diplomatura es un curso de posgrado. Sí. Para acceder hay que tener título de alguna universidad, una tecnicatura, una terciaria. Sí. Y lo que se estudia, tal como indica su título, es acerca de la eficiencia energética y las energías renovables. Para nosotros en nuestra universidad, pese a que somos relativamente jóvenes de las universidades del Bicentenario, tenemos, dado cuándo fue fundada, inmediatamente luego del informe del panel internacional por el cambio climático, en donde se avizoraba justamente un cambio producido por el humano, tenemos en nuestra misión constitutiva trabajar la cuestión del cuidado del medio ambiente. Así que tanto en extensión, en investigación y en la actividad académica tenemos estas cuestiones. Esta es una de las fuerzas que hacemos y esta diplomatura es estudiar a lo largo de todo un año conceptos relacionados con el contexto energético al principio, luego los conceptos fundamentales, electrotecnia, física, química, termodinámica, luego la eficiencia energética, tecnologías, en qué consiste, luego la vedette de la diplomatura, que son las energías renovables, las principales fuentes que tenemos en la Argentina, solar, eólica, de la biomasa, que tenemos mucho en la región centro de nuestro país, y cerramos con algo ineludible, que es el análisis económico y financiero de todo proyecto relacionado tanto con la eficiencia energética como con las energías renovables. Total. Luis, ¿por qué hay becas para chicas? ¿Por cuál es el valor? No el valor monetario, el valor pedagógico, el valor académico, el valor social. ¿Por qué ustedes empujan eso? ¿Por qué es necesario que tengamos políticas activas? Bueno, quizá luego la colega lo explica más en detalle, pero lo que nosotros vemos en toda la universidad y ocurre a nivel país y a nivel internacional, que hay una vacancia de mujeres en las carreras tecnológicas y del mismo modo que comenté que tenemos como principio rector el cuidado del ambiente, también tenemos la inclusión de mujeres en este tipo de carreras. Así que nos pareció oportuno en otros años usar parte de los recursos para hacer calificar a nuestra diplomatura como sin huella de carbono. Tenemos todos los años una plantación, una jornada de plantación de árboles y luego hemos instalado paneles fotovoltaicos que compensan el consumo de energía. Y este año lo que decidimos hacer para el ciclo 2022 fue dejar de recibir ese ingreso porque las 14 compañeras que van a recibir la beca van a tener completamente bonificada la carrera, la van a estudiar de forma completamente gratuita y es una política activa que tiene la universidad para empezar a equiparar esta brecha de género que ocurre en las carreras de corte tecnológico. Claro, y Cecilia, quiero preguntar a vos, ¿cuál es la mirada que le puede aportar, la mujer a esta carrera? Bueno, fundamentalmente desde UNRAF, esta iniciativa que ustedes la mencionaban hace un ratito, la idea de mujeres en tecnología surgió ya en las carreras de grado. En mi rol como coordinadora del programa de fortalecimiento del ingreso, lo que empezamos a ver era que las carreras de grado en UNRAF, que eran carreras nuevas, que se lanzaban hacía poquito y que eran carreras innovadoras, en las carreras que tenían un componente tecnológico particular fuerte, tendía a haber una matrícula de mujeres muy reducida. Este no es un caso particular de nuestra universidad, sino que es algo que se constata, digamos, a nivel país y a nivel mundial en general, en las carreras que se denominan STEAM, ¿no? En lo que es todo lo que es ciencia, tecnología, matemática y esto que se denomina como las áreas o las ciencias más duras de alguna forma. Entonces, particularmente, además, el trabajo que venimos haciendo con la Diplomatura en Eficiencia Energética y Energías Renovables ya viene siendo de hace algunos años en las iniciativas que también tienen que ver con la parte de investigación y de extensión, y venimos constatando también desde ahí que particularmente en el campo de las energías renovables hay una vacancia también puntual de mujeres.
Eso tiene una relevancia fundamental que tiene que ver con, por un lado, que los trabajos de estas áreas son trabajos que son de las áreas más y mejor remuneradas, que son las mejores calificadas, y que, como sabemos, en la brecha laboral en la que las mujeres nos encontramos siempre en una parte cobrando menos, sí, o teniendo menor acceso a trabajos mejor remunerados, claro, esta brecha se hace fundamental de cerrar, por un lado porque son sectores que han crecido mucho y que demandan mucha fuerza de trabajo, mucha fuerza laboral, y por otra parte porque son áreas fuertemente masculinizadas. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, la visión de las mujeres en estos aspectos, en estas áreas, tiene que ver fundamentalmente con discutir por qué estas áreas se han masculinizado de esta manera, claro, de qué manera se produce el conocimiento. Sabemos que la ciencia tiene un sesgo androcéntrico, tiene un sesgo que está guiado, digamos, o constituido por el sistema patriarcal, también en el sistema científico. Entonces, nuestra incorporación a estas áreas e incluso la capacidad de poder trabajar interdisciplinariamente, y lo digo porque yo vengo de áreas denominadas, entre comillas, ciencias blandas, ¿no? Yo soy psicóloga, y en este sentido también el trabajo interdisciplinar y poder aportar la perspectiva de género en estas áreas es fundamental para que también en nuestras universidades generemos políticas de acceso concretas de las mujeres a áreas tecnológicas y a áreas científicas, ¿no? Cecilia, buenas noches. ¿Qué otras acciones? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué otras acciones tiene el programa Mujeres en Tecnología en la universidad? ¿Las becas? Bueno, sí, como conversábamos recién, en las carreras de grado tenemos las becas Elisa Bachofen. Las becas Elisa Bachofen sí son un estímulo económico para aquellas mujeres que decidan estudiar carreras de corte tecnológico en la UNRAF. Y además, desde estos mismos espacios, hemos venido trabajando, digamos, en la visibilización de historias y biografías de mujeres científicas, sobre todo durante estos casi dos años de virtualidad y pandemia, que hemos usado mucho este trabajo a través de las redes sociales. Y además estamos trabajando, por supuesto, conjuntamente con el protocolo de abordaje a las situaciones de violencia y discriminación, que se aprobó el año pasado en UNRAF, y estamos trabajando en el marco de la ley Micaela en las capacitaciones a lo que es el personal interno y también al estudiantado y a personal externo. Luis, ¿coincidís con el aporte que hacen las mujeres? O sea, hay un problema de desigualdad de género, sí, pero además en un aporte a la producción de conocimiento, a la organización del trabajo, digamos, hay un problema de dos problemas, digamos. Sin duda, ahí ocurre un fenómeno muy interesante, porque cuando uno discute la participación de mujeres en la economía, en aquellas carreras y cuestiones que están ligadas a lo masculino, ve que en los países más progresistas ocurre, dada la inclusión, pero también hay otros países en donde ocurre porque tienen que producir y tienen que participar. Así que sea porque uno lo hace por cuestiones sociales y porque considera que la mujer debe participar y estar, o si uno lo quiere hacer por un análisis economicista, por cualquiera de las dos formas, la mujer tiene que formar parte hoy en día de la producción, de la tecnología y sobre todo de la producción de conocimiento, porque de lo contrario nos hablamos entre nosotros y la mirada de ellas es fundamental para enriquecer y mejorar las disciplinas. ¿Y por qué pensás que las mujeres en primer momento no se animan y que hay que incentivarlas, más allá de que, digo, el mundo masculino es muy grande ahí adentro, pero por qué no por motus propio por ahí no se acercan a una carrera como tal? Y del mismo modo que los varones no nos acercamos a como maestros de jardín. Hay una cuestión que tiene que ver con barreras culturales que van ocurriendo desde que nacemos, desde que ni siquiera hablamos, pero con lenguaje corporal, nos van diciendo a las chicas que no abran las piernas, que no se suban al árbol, a nosotros que no lloremos porque claro, somos mariquitas. Bueno, todo eso nos va formando y luego romper con eso requiere un valor que a veces no todas tienen y bueno, hay que estimular a que eso surja y las invitamos a que para el año próximo nuevamente se postulen para las becas que con muchas ganas las vamos a estar convocando nuevamente para que participen y empecemos a cerrar esa brecha tecnológica, al menos en las carreras tecnológicas de nuestra universidad. Luis, hay una mirada entonces mañana, que es hay que poner becas, hay que estimular, hay que dar lugar, y hay otra mirada de más largo plazo, que es desde que nacemos en adelante, ¿no? Todos tenemos derecho a todo, hay que cambiar todo, pero mañana también hay que cambiar algo.
Exactamente. Si uno se queda, porque esas siempre termina siendo las excusas para no implementar políticas, claro, de manera inmediata. Te van a decir siempre, bueno, esa ley no la votamos porque nos parece más importante hacer tal otra cosa. No, hagamos, resolvamos ahora los problemas con los recursos que tengamos, con mucho esfuerzo, porque para nosotros dar un 28% de la matrícula en becas, una beca que siempre satura el cupo, una beca que tiene 100% de empleabilidad cuando se gradúan, no es que estamos no haciendo ningún esfuerzo, estamos dando el lugar que nos sobra. Para nosotros es un esfuerzo y es, como usted bien dice, ministro, una solución de corto plazo. Y luego, para eso están las especialistas, trabajar a largo plazo en una deconstrucción que, bueno, nos cuesta mucho, principalmente a los varones. Claro, y acá me están pasando producción que usted promocionan desde acá, usted le entregaron 14 becas, ¿no es cierto?, en conjunto para trabajar juntos para poder otorgarlas. Exactamente, le llamamos las becas DEC UNRAF. Originalmente en el cupo de 50 pensábamos en 5 compañeras que se sumen para ir reduciendo gradualmente y ocurrió que hubo más de 500 postulantes, entonces decidimos duplicar la cantidad de becas para, sí, el año que viene, lo pasamos a 10. Y bueno, cuando empezamos a analizar los currículums, empezamos a hacer el orden de mérito, vimos que había 14 compañeras que no le podíamos decir que no, también respondiendo a un criterio federal. Son 14 compañeras, 2 del exterior, una chica colombiana, una venezolana, se ve desde el conocimiento, se ve en todo el continente. Y 12 compañeras de 10 provincias diferentes. También hay un criterio muy federal, desde Jujuy, Salta, Mendoza 2, Córdoba 2, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro. La verdad que estamos muy contentos por el impacto que ha tenido la difusión de estas becas. Perfecto. Cecilia, ¿ustedes ven, ven consecuencias positivas en el programa de la UNRAF, concretamente en términos cualitativos y cuantitativos? Sí, claro. Vemos claramente que, por ejemplo, desde que implementamos las becas en el año 2019, la mayoría de las mujeres que aplicaron y la recibieron siguen estudiando en las carreras de grado. Vamos a hacer el mismo relevamiento, por supuesto, para la diplomatura, pero sin duda son políticas que estimulan y que no solamente operan sobre la cuestión económica, que es un estímulo, que es una ayuda y demás, sino que también opera sobre una parte sumamente importante que es la simbólica, y es plantear desde la institución que estamos atendiendo a este problema, que lo conocemos, que estamos trabajando en torno a esto, y que la universidad se compromete a generar instancias, no solamente en esto que es una beca, que puede ser un apoyo económico, sino, como les decía, también desde la cuestión simbólica, de que podamos generar espacios de convivencia que estén libres de violencia, que estén libres de discriminación. Por eso también la importancia para nosotras, claro, tan grande de la aprobación del protocolo el año pasado, porque después también es el trabajo en el aula día a día, ¿no es cierto? Chistes machistas o comentarios misóginos, que a veces, claro, son de lo cotidiano, que no son altísimamente notables, pero que sí a las chicas le va generando la sensación de que no tienen que estar ahí, de que no es para ellas, de que ese, total, lugar no, en realidad no les correspondía. Entonces son acciones que a veces en lo cotidiano parecen pequeñas, pero hacen una diferencia importante para que las personas se sientan bienvenidas y se sientan que en ese lugar sí pueden estar. Absolutamente importante lo que estabas diciendo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Gracias, gracias, ingeniero, también. Muchas, por estar gracias acá. A ustedes. Gracias por estar y gracias por venirte hasta acá. No, por favor. Siempre estaremos dispuestos cuando sea para fortalecer las cuestiones ligadas a las universidades. Un placer. Muchas gracias.